Sabía usted que el rapero venezolano Cancerbero fue asesinado por la CIA? Cancerbero, el rapero venezolano, fue reclutado, auspiciado y financiado por la CIA, y que el mencionado rapero venezolano, al final, fue asesinado porque después se les reveló y ya no quiso trabajar para la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Por eso fue asesinado misteriosamente, al igual que su bajista Carlos Molnar. El agente o espía de la CIA, que los reclutó y que al final los asesinó, se llama Rajkovozik. El mismo que también reclutó al dúo de raperos cubanos, los aldeanos, para que canten contra la Revolución Cubana y contra la Revolución de Venezuela, por eso fue que este dúo de raperos cubanos cogieron fama y popularidad de la noche a la mañana, porque estaban auspiciados por la CIA y por los medios de comunicación. Los aldeanos, en estos momentos, están viviendo y disfrutando el sueño americano, pues pasan lavando los baños de un restaurante en Miami, limpiando el cagadero de los gringos. En ningún sitio de internet, no se hablan ni tampoco se dicen la verdad, sobre este caso, todos mienten o hablan solo porque quieren protagonismo y cinco minutos de fama, pero nosotros todo esto lo revelamos en honor a la verdad.